Sin sorpresas, el Congreso ha aprobado el aforamiento del rey don Juan Carlos. Los votos del PP y de los dos diputados de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro han sacado adelante el texto. Ahora esta reforma exprés pasará al Senado para su ratificación y está previsto que entre en vigor a mediados del mes de julio. La oposición ha vuelto a criticar las formas y las prisas con las que se ha aprobado este aforamiento real.